Bueno, la justificación que está haciendo la Defensoría y la hace hasta el día 13 de octubre es la de las elecciones nacionales, de las PASO nacionales. Lo que la gente tiene que saber es la documentación que tiene que traer para poder justificar si quiere justificarlo o si no pagar la multa. Si la persona tuvo más de 500 kilómetros, tiene que traer la denuncia que así lo acredita. Si estuvo enfermo, el certificado médico correspondiente y si estuvo trabajando, la constancia del empleador de que estaba prestando servicios en alguno de los lugares. En cualquiera de los casos que no lo tenga, puede pagar la multa que va de 50 a 500 pesos y de esa manera soluciona el inconveniente. Bueno, va a tener que entrar en la página infractores.padrón.gov.ar, seguir el procedimiento que le piden su número de documento, le van a pedir la causa y va a tener que escanear el certificado. Si no lo puede hacer acá o en cualquiera de las delegaciones que tiene la Defensoría en todo el territorio provincial, en Rosario, de 12 a 17 en calle Pasaje Álvarez, 15-16, y en las delegaciones del interior de la provincia, de 8 a 12 horas. Yo ya sé, de manera en particular, cada uno. Sí, no, puede venir alguien y puede mandar a alguien, pero sí o sí tiene que traer la documentación correspondiente para que nosotros podamos acá cargarle el trámite. ¿Y en caso de querer pagar la multa? También le hacemos el trámite para que pueda pagar la multa correspondiente, que va a tener que ir a un lugar determinado a abonarlo. Si uno no paga la multa, si no justifica el voto, ¿puede tener algún tipo de inconveniente? Sí, los inconvenientes son administrativos, es decir, cualquier persona que quisiera hacer un trámite de pasaporte o DNI. Puede que tenga alguna imposibilidad, como así también puede que si ejerce un cargo público o pretendiera ejercer un cargo público, la ley determina que puede ser sancionable.